Yo soy José Manuel Mateu Gipini y tengo ya 82, me han dicho. 82, sí. Yo soy el mayor de una familia numerosa y todos dicen lo que tú digas, lo que tú digas. Pero yo lo mismo, y cuando les digo, oye, que corremos riesgo, que aquí se puede perder, nada, a por ello. Se identifican 100% conmigo, tan igual de locatis que yo. No buscábamos la producción, no buscábamos beneficio, saliendo como salíamos de Madrid, que éramos habitantes de Madrid. Queríamos, añorábamos el campo, el placer de ver la naturaleza, de ver el paisaje, de ver una zona libre de, vamos, más natural. Todo lo difícil tiene mucho atractivo. Las cosas que son un reto, pues te atraen, lo buscas. Y como producir aquí era un reto, dijimos, pues producir aquí más ovejas y mejor, y que nazca hierba comestible, pues pongo trébol, pongo alfalfa, pongo... Y empezamos a buscar fórmulas y soluciones para producir más. Bueno, total, que a través de los años nos entró ese afán de mejorar, de hacer. Todo el mundo tiene, y nosotros, yo especialmente, tengo la manía de querer producir. Y aquí, pues digo, pues hay que hacer algo. Pues aquí lo primero que se necesita es agua. Pues voy a hacer un pantano. Lo más bonito del mundo es hacer un pantano. E hicimos un pantano. Y ya con el agua, pues empezamos a regar algo. ¡Uy, qué bonito! Mira, se podemos regar. Pero era dificultoso porque no había luz. Y empezamos a quitar alguna piedra. Pero como había tantísimas, millones de piedras, pues... Y lo idealizamos, lo hicimos como una cosa heroica, como una cosa casi muy placentera, quitar piedras. Y llevamos 40 años quitando piedras. Todavía nos quedan muchas, quedan muchas por quitar. Yo siempre digo que nos hace falta un siglo más o así para... Hicimos la quesería y ya teníamos campos sin piedras, dos pantanos, aparatos de riego, producción de hierba, ovejas que daban leche, después ya una fabriquita de queso. Y encima resulta que el queso le gustaba a la gente. Queremos que crear riqueza es una virtud. A lo mejor es una manía, es una tontuna, que no hay que crear riqueza, pero a mí es una cosa que nos gusta, crear riqueza. Esa es una de las riquezas más importantes de la finca, es el personal. El personal no son empleados, son amigos. Hay mucha gente que está más de 20 años, 30 años con nosotros y que han trabajado más que nosotros, con el mismo entusiasmo, con el mismo interés que nosotros. Esa es la mayor riqueza y eso es lo que más nos motiva, el compañerismo de la gente. Pero gracias a Dios tuvimos desde el principio gente estupendísima. Y en Pontes así, por eso hemos resistido. Si no hubiéramos desaparecido hace mucho. No éramos ni ellos ni nosotros, éramos ovejeros, ni éramos queseros. Hemos tenido que aprender el oficio. Pero claro que es difícil sostenerlo porque la situación del sector está muy difícil. Pues resulta que por problemas laborales, también por la enfermedad de mi madre y tal, pues nos entró un poco de susto de que no gerenciábamos bien esto y decidimos de momento suspenderlo, la fabricación de queso. Yo creo que el cielo nos ayuda poniéndonos lo difícil, porque cuando te lo pones difícil te las ingenias más y te esfuerzas más y sacas más. Y ahora, años después, dije, vamos a recomenzar. Y encontramos una familia maravillosa y nos asociamos con ellos para que
recuperaran la fabricación de queso. La producción de leche es un lujo biológico. La oveja, para producir, tiene que tener el máximo confort y el máximo, la alimentación más correcta, el clima más benigno, la limpieza mejor, porque cualquier anomalía lo que hace es disminuirle la producción. Vamos, no es un producto que necesiten ellas, es su cría la que necesita. Ni más ningún mamífero necesita la leche para sí mismo, necesita la leche para sus crías. Las ovejas no hay que cuidarlas. Nosotros las supercuidamos, pero no es bastante. Hay que mimarlas, hay que tener un supermimo. Tienen que tener un confort enorme y tienen que tener una tranquilidad grande, relajadas, tranquilas, para que puedan producir y bajar la leche en su proceso de producción. Ahora, atender, como tenemos nosotros, 15 o 20 mil niños pequeños dependientes de nosotros, 100% dependientes de que tienen que tener unos tutores que les dan de comer, de beber, los que le dan los minerales necesarios, las vitaminas que necesitan, el aire, la ventilación, la luz, porque si no, no crean vitaminas. Si no tienen luz, si no pasean, se ponen enfermas. Tienen que pasear, tienen que tomar el sol, tienen que comer bien a su hora, tienen que tener agua limpia. Si no lo tienes, ¿sabes lo que pasa? Pues no te dará leche. Es una ventaja enorme de los rumiantes, que hay que metérselo en el coco. Los rumiantes comen lo que no pueden comer los humanos. Comen desperdicios, paja, comen la paja, comen el tronco entero de maíz, comen la cáscara de la naranja, la corteza del girasol, lo que los humanos no están preparados para digerir. Pues lo marcamos hace 2 años o 3, cuando decidimos dar el paso adelante en vez de rajarnos, en vez de dar para atrás, pues para adelante. Entonces, en ese momento dijimos, vamos a marcarnos una meta, un objetivo. El objetivo es llegar a 6 millones de litros de leche por año y con 15.000 ovejas adultas. Y con eso es la capacidad que tiene la finca de producir comida, que es el factor limitante. Porque si tú tengo que traer comida de Marruecos o de lejos, pues el coste de transporte en una comida barata, porque la comida nuestra, vamos, yo hablo en pesetas, pero si es en céntimos, vale 3 céntimos, 4 céntimos el kilo. Una oveja come 5 kilos, 6 kilos. Entonces, si tú tengo que traerlo, me cuesta más el porte que la comida. Entonces, hay que vivir, hay que dimensionar la explotación en función de la producción. Y ahora estamos obteniendo los resultados de este último esfuerzo. A ver qué sale. Parece que vamos bien, que vamos por el buen camino, pero nos falta todavía unos kilómetros de sendero para conseguir la consolidación de esto. ¿Quién va a seguir? Pues yo pienso vivir 120, 130, me queda margen. Solo me ha dado un infarto y solo tengo 3 estel. Tengo margen. ¿Cómo tiene que ser perfecto? Pues que los que trabajan aquí estén contentísimos, porque esa es mi primera prioridad. La primera obsesión mía es que estén contentos los que estén aquí. Porque yo, pues, si no, demonio, ¿para qué hago esto? Pero para que estén contentos hay que producir, porque si no produzco no puedo. Entonces tienen que concienciarse e integrarse y hacerse cómplices del proyecto de producción. Esto yo quiero que sea una empresa familiar, una empresa que todos seamos familia, todos seamos un conjunto de
como una comunidad. Bueno, tolerar también los que seamos imperfectos, también que no nos eliminen del todo.